tercer bloque de esto que se llama Sin Distorsión con un amigo, Juan Mingone. Y necesitábamos hacer este paréntesis. Porque cuando empezamos en tele, empezamos con un programa, la productora nuestra, que se llamaba, no se llamaba Monero Blues en esa época, mire usted, que se llamaba Toque y Duermo. Y había que conseguir una banda que viniera hasta Moreno y se trasladara, trajera todo y que no cobrara y que viniera a un estudio e hiciera. Y la primera banda con la que se hizo el piloto de ese programa. Inclusive lo hicimos acústico. Claro, porque nosotros teníamos mucho miedo del eléctrico. Del eléctrico, lo hicimos. Yo fui con una guitarra acústica, Lolo tocó otra guitarra acústica, bajo y una batería que era un tambor. El Tano era chiquitito. Con una escobillita ahí, sí, muy, muy chiquitito. Después ya fuimos, que es lo que vimos antes, ¿no? Sí. Ya fuimos con eléctrico, con toda la banda. Y que está lindo ese material. Sí que está lindo. Porque nosotros estábamos muy reducidos y teníamos que... Bueno, pero tiene su encanto también. Claro que sí. Tiene su encanto porque se logró un buen sonido, un buen producto final. Usted Mosca no estaba ahí. Usted llegó con el eléctrico. Ah, ¿no estaba el Mosca ahí todavía? No, de hecho no había sonidistas los del canal, porque era el piloto. Nosotros ¿llevamos nosotros el sonido? No, porque fuimos todos a consola y... Ah, claro, sí, el sonido... Claro, sí. Llevaron ustedes ese sonido. Mira vos. La consola y todo eso, me parece. Me estás cobrando el sonido. No, en absoluto, no, por favor. Deuda ya. Ya son dos deudas. Mira vos, hace un tiempo ya eso. Sí, sí. El primero acústico, entonces, el primer piloto fue con el sonido. Sí, pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Un músico vive de la música, pero hay ciertas cosas alrededor de la música que hacen que uno pueda estar sosteniéndose. Entre algunas cosas es dar clases. Sí, de canto. ¿De canto? De canto. No de teclado. No de teclado. Por la simple razón de que... Está bueno eso, ¿por qué? Digo, claro, sí, bueno, por eso cabe explicarlo. Como te conté antes, nunca fui un tipo que tuve método para aprender. Y para enseñar a la persona tenés que hacerlo a través de un método. Método, metodología, ¿verdad? En el canto que yo estudié después de haber estudiado piano, en unos cuantos años con Nicolás Amato, que le mando un beso a mi maestro, que es una maravilla, aprendí la forma de... Un programa, un armado. Claro, que no, es todo práctica, es todo con el físico, no a través de papel y de bibliografía ni de nada, sino que es un método a través de la práctica, de la reiteración, del entrenamiento, de la relajación. Y me gusta hacerlo, me gusta darlo y a su vez es un paliativo para tener un manguito más, ¿viste? Claro, sí, hay que seguir viviendo. Sí, sí. Hay que seguir viendo, no solo de los shows. Así que los que quieran, doy clase de canto. El editor va a tener un trabajito acá porque vamos a poner acá. Banner. Sí, vamos a poner algo acá. ¿Qué vamos a poner? ¿Ponemos un teléfono o ponemos Facebook Juan Mingone? Ah, sí, ponemos, qué sé yo. Ahí vemos. No sé, lo arreglamos y algo van a ver. Hay que comunicarse acá con sí, el señor para clase de canto. Pero claro que sí. Juan, nosotros tenemos otra de las preguntas obligadas. La última, pregunta. Ya pasamos una. Dale. La última de las preguntas obligadas, pero vamos a meter una más después con vos. Bueno. Una más vamos a meter. Te la voy a saltear, te voy a cambiar. Dale. Nosotros le preguntamos normalmente al violero que viene, ¿cuál es su viola? Y vos me decís, no me refiero a la que tenés ahora, o la que querés, o la que te vas a comprar, o no, o la Fine que tuviste en el... Porque ¿cuál es esa tu viola que te dejó sentido? Volvemos a Rino, que siempre lo nombramos acá, y nos va a decir el Fender Special, bueno, X. Tu instrumento, ¿cuál es, Juan? El que vos decís es el que tengo ahora, sí. El que está en casa, el que... No, el que tengo ahora. ¿Qué es? Es un Technic P30, que es, lo compré... ¿Que vamos a lucir dentro de un rato? Sí. Tiene una baqueta hermosa, están las teclas un poco ya... Porque viste que yo le pego con el pie, le pego... ¿Eso es Sadem? No, eso pie, no es Sadem. Pie 2. Exactamente, no en todo la... No es Sadem, todo lo contrario, eso es calle. Lo compré en... Lo cuento porque la fecha es anecdótica. Sábado 31 de diciembre de 1999 a la 1 del mediodía cerrando el negocio. Sí, iba el siglo. Sí, iba el siglo. En esa noche sí iba el siglo. Sí, iba el milenio. Claro. Se venía el fin del mundo y yo me estaba comprando el piano. Y es el mismo que tengo hoy. Mirá, he tocado con Nord. Los Nord son hermosos. Los teclados que ves ahora que son de última generación. El color rojo, son hermosos,
Y me han prestado y he grabado y suenan re lindos y qué sé yo. Pero yo con mi piano, que tiene dos sonidos nada más, piano y piano, piano tipo así, Rhodes y piano acústico, yo con él voy a todos lados, pasé por todas las situaciones, pasé por todas las bandas, pasé por todas las grabaciones, grabé en tu disco, como otros tantos más, y tengo ese afecto que no me gusta eso de vender. Y después tengo otro teclado más, he tenido otro teclado, los he vendido, pero este es como que es mi... Yo le digo el lientudo. El lientudo. Mirá, como vos le dice, también lo decía, lo tengo que citar porque... Colangelo, el pianista de D'Arienzo, decía, ¿no? Y claro, José Colangelo. Y para mí también es mi dientudo que va a todos lados conmigo. Y es un teclado como uno, o sea, no es un super ni el mega ni. No. Y aparte. Bueno, quiero, en el estudio quedaron locos con tu. Bueno, tu quiero aclarar. Le gustó el sonido. Sí, bueno, quiero aclarar. Sí, porque lo había comprado mi profesor de SADEM, que contaba antes, lo había comprado en ese momento y yo lo. Porque la clase me la daba con un piano acústico, vertical. Y me encantó y bueno, me compré el mismo del profe, ¿viste cómo es eso? Sí, sí. Y ya te digo la fecha, ¿no? Pero también, ya que tocas ese tema, el músico argentino, ya esto lo decía Luca Prodan, ¿viste? Hay mucha paja, yo toco con la B4, 5, loco, ¿viste? Si vos tocas, acá hay un piano de este hermoso bar que estamos haciendo una entrevista, y si yo soy pianista, tengo que tocar con eso. No, que mi piano, que es el D2-4Z8, como si vos agarrás un buen violero, lo has sentado ahí Pampillón adelante tuyo y si te das una criolla lo hace sonar. Sea Casa América o, ¿me entendés? Así entonces, es. Viste, lógico que después uno elija su instrumentación o su modelo o tenga preferencia o su pedal o su cable, porque hace la tecnología, pero el arte es mucho más que eso. Que la parte, digamos, tecnológica o industrial del tema. ¿Qué importa? Si finalmente lo que vos vas a transmitir, el instrumento es una interfase entre lo que vos querés. Es un instrumento. Claro. De lo que vos tenés adentro. Bueno, por eso también me gusta dar clase de canto, porque el instrumento es uno. No hay nada más que uno. Y es lo más cómodo, los aconsejo, porque no tienen que cargar equipo, nada. Sí. Lo hemos dicho algunas veces acá. Aparte, armoniquista y cantante me parece que son los que mejor la pasan, porque el batero pobre tiene que cargar, ¿viste? Sí. Son las 5 de la mañana. Las chicas no esperan tanto a que desarme el batero. Sí, ya cuando termina de desarmar no hay nadie en el bar, ¿viste? Sí, se la llevaron el armoniquista. Sí, se la llevó el cantante. Claro. Bueno. O el cantante. El cantante. última pregunta, la de las obligadas. Dale. ¿Anécdota con Papo? Sí, es que hay anécdota con Papo. Hay anécdota con Papo, sí. Lo conocí allá más o menos finales de los 90, principios del 2000, no me acuerdo bien. Pero lo conocí zapando en La Roca con los Pingüinos. Ahí en La Roca era un boliche que estaban Dorrego y Corrientes. Frente a la plaza. Frente a la plaza en Chacarita. Y tuve el placer de tocar con él esa noche, que después se armó una bataola, un poco de... Porque todos querían tocar con él, un poco de piñas y qué sé yo. Y después también... Había que comparar el escenario. Y claro, porque llegó Papo, que venía a través de la que era la mujer de Marcelo en ese momento, se habían conocido en un emprendimiento que ella hacía, y le había hablado a nosotros, le había mostrado material, el tipo se copó, nos vino a ver, compartimos, esa noche tocábamos y subía a tocar con nosotros, pero se armó una batalla, cayó Papo en un pub, imagínate, sí, me acuerdo que era un jueves, una cosa así, que eran zapadas en ese lugar. Y después también compartí en el Hangar, un boliche que estaba en Liniers, cuando había ciclos de rock y de blues, que también tocamos con Memphis, con Mississippi, con Los Ratones, y con Papo más de una vez. Y así que, aparte del placer después de quedarnos a escucharlo y de compartir una prueba de sonido, de compartir el camarín con él, un tipo bárbaro. Digamos que lo que tenía Papo, más allá de todo su talento y toda su maravillosa música y guitarra y como guitarrista, que si hubiese nacido en Chicago hubiese sido un... Sí, un King. Claro, un King más. Y no Barger. lo que tenía el tipo, que era súper auténtico. Yo creo que era eso, que me parece que lo mejor que puedes hacer, ser vos, qué sé yo. El chabón era lo mismo arriba del escenario que afuera, que en el camarín, entonces era como estamos charlando con vos, estábamos en el camarín, pasaba Cactus, el perro,
los músicos de él, y era como lo que veías y lo que yo había visto en la tele, ¿no? Y lo conocimos. Era el mismo. Vos sos pianista, me decía, me acuerdo, ¿viste? Y bueno, esa anécdota me quedó. Y me acuerdo esa noche, te voy a agrandar más la anécdota, ahí en el hangar, el lugar era muy grande y lo iban cortando con unos telones porque era, era rectangular el espacio para el público, ¿no? Entonces le iban cortando de acuerdo a la convocatoria del artista de ese momento. Y esa noche no había venido mucha gente a verlo. Nosotros tocábamos con otras bandas de soporte y después era el número central, era él. Y el tipo estaba súper enojado, ¿viste? Porque no lo habían promocionado bien. Era verano en el hangar, 5 pesos. Mirá lo que valía, 5 pesos. Me acuerdo de los pasos. Sobre Rivadavia. ¿Sí? Sobre Rivadavia, sí. Ahí casi Lisandro la Torre. A unas cuadras de pasando la estación de sí, tren. 3 cuadras. Y me acuerdo que subió y porque yo lo veía del costado del escenario, agarró el Rivera que tenía el equipo y hizo así. ¿Viste? Peinó todos los potes a 10 y salió tocando. Y tocó un montón, no estaba de muy buen humor, pero tocó un montón de tiempo y en un momento invitó a una mina que venga a mostrar las tetas. Y como no subió ninguna mina a mostrar las tetas, tipo, no muestran las tetas, yo muestro el culo. Y entonces agarró el tipo, mostró el culo. Y tocó como hasta las 5 de la mañana, maravilloso. Tocó temas de Papo Blue, de riff, de cover. Una maravilla, una maravilla. Así que enojado rendía más que... Sí, rendía más. Que claro. Bueno. Ahora vamos a pasar al momento del artista con el instrumento. Ajá. Yo me voy a ir, los muchachos van a condicionar esto y vamos a seguir entonces el último bloque, Juan, con su dientudo. Con mi dientudo. Con su dientudo, sin distorsión. Panadería y confitería Martino. La tradicional panadería y confitería Martino, donde vas a encontrar eso rico que querés poner en tu mesa. Tortas, sándwich, masas y toda la repostería que te gusta la encontrarás en Panadería y Confitería Martino. Casa Central, en Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Seguro que también cerca de tu casa hay una panadería y confitería Martino. Entonces, si de panadería y confitería se trata, nos vemos en Martino. Como no podés estar incomunicado, Milicel. Milicel es el lugar donde podés reparar o también comprar tu tablet, celu o accesorio. Milicel en Martínez Melo 11, a metros de la estación Moreno. Y como no podés estar incomunicado, anda a Milicel. Milicel.